Nos acompañan hoy en la emisión de La Paz en Foco, Patricia Ariza, actriz, dramaturga, con una tradición muy importante en la creación teatral desde el Teatro La Candelaria y desde la Corporación Colombiana de Teatro. Bienvenida, Patricia. Gracias. Y nos acompaña también el profesor William López de la Facultad de Artes. El profesor William es miembro del Centro de Pensamiento para las Artes, el Patrimonio Cultural y el Acuerdo Social de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una amplia experiencia en el campo museológico y en temas de memoria, derechos culturales y nuevas ciudadanías. Bienvenido, William, a nuestro programa. Fabio, gracias por la invitación. Bueno, vamos a conversar inicialmente sobre el potencial de la cultura para la construcción de la paz. Quisiera que conversáramos inicialmente cómo vemos la manera como el conflicto armado nos ha afectado en la cultura a los colombianos. Estos 50 años de guerra que estamos tratando de superar en este momento, ¿de qué manera piensan ustedes que ha afectado la convivencia ciudadana y en particular pues el plano de la cultura? ¿Quién empieza? Patricia, William, quien quiera arrancar. Okay. Yo quisiera poner sobre la mesa una primera idea que hemos discutido con los colegas, con los estudiantes del Centro de Pensamiento de la Facultad de Artes, y es que el país está en mora de hacer una gran reflexión sobre los efectos del autoritarismo de la guerra, en general del conflicto armado, sobre la imaginación y la creatividad, sobre el ejercicio de la creatividad. Pensamos que hay un efecto muy profundo y precisamente por lo profundo muy invisible en relación con las posibilidades que tienen los artistas, los creadores y las creadoras, pero sobre todo también la ciudadanía, de su creatividad. La guerra no solamente ha generado un miedo colectivo, sino adicionalmente ha permitido la pervivencia de un autoritarismo muy profundo que, desde mi perspectiva y de mis colegas, creemos tiene un efecto muy malsano dentro de la sociedad. Es decir, no solamente porque hay muy pocos artistas que realmente pueden ejercer su creatividad en plena libertad, sino adicionalmente porque el ejercicio de la creatividad, el ejercicio de las artes, se ha convertido en general en un espacio muy reducido de la sociedad. Bien porque algunos artistas se han resistido enormemente a abandonar su papel dentro de la vanguardia, de la imaginación, o bien porque por privilegio de clase, pues algunos pues lo han logrado y lo han permitido. Pero hay unos efectos, creo yo, muy importantes que habría que reflexionar. Y hay una última idea que yo creo también hemos discutido, y creo que el país está en mora de hacer una gran investigación sobre la relación que existe entre toda esta mentalidad contrainsurgente, toda la militarización de las políticas públicas y las artes, y el ejercicio de las artes, y el acceso a las artes en general. Yo creo que si pudiéramos hacer una investigación de largo aliento desde que se construyen las primeras instituciones que van a conducir las políticas de control social y de control policivo, y las ponemos en relación con la creatividad, con el ejercicio de la creatividad, vamos a descubrir elementos muy interesantes y sobre todo vamos a poder tener claridad sobre qué es lo que tenemos que desmantelar, qué es lo que tenemos que desalojar de nuestras subjetividades a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Bueno, yo creo que a todos seguramente el conflicto nos ha marcado. Patricia, ¿tú qué piensas sobre cómo el conflicto ha dejado huella en la cultura colombiana o en las
políticas culturales. Sí, claro, esta guerra ha hecho un daño profundo en la cultura, en el universo simbólico, afectivo también, que va a ser difícil de reparar. Entonces hay una especie de cultura de la guerra que se impone con el autoritarismo y que se ha convertido como en un modo de ser de muchos colombianos. Hay en este momento muchos colombianos que piensan todavía que la salida puede seguir siendo la guerra, por ejemplo. Ese es un daño cultural. El otro sector, digamos, está todavía muy tímido frente a la defensa de la paz y frente a la implementación de los acuerdos, porque la paz la tenemos que construir acá. Ahí el papel de la cultura yo creo que es determinante, porque la cultura tiene que ver con el modo de ser, con el modo de actuar, con la voluntad de la gente. Entonces la cultura juega un papel muy importante y estoy totalmente de acuerdo contigo que la práctica artística tiene un espacio muy reducido, la creatividad muy reducida, hay muy poco reconocimiento institucional. Por ejemplo, en todas las políticas estatales que se habla de pedagogía no se incluye la cultura, no se habla de cultura de paz, no se habla de un arte y una cultura para la paz. Entonces yo creo que eso, hay una deuda de todos estos años con la cultura en general, pero en particular con el arte. Y hay una institucionalidad también que no se ha dejado permear del arte. Se ha dejado permear de formas institucionales, pero no de la importancia de la creatividad. Yo pondría otra idea también, Fabio, que viene del diálogo, del debate que hemos tenido con los profesores Carlos Atizábal, David Lozano, Edmond Castel, Alberto Amaya y en general varios colegas, hombres y mujeres, profesores y profesoras que nos hemos involucrado en este diálogo. Y es que otra idea que nos parece clave es que la institucionalidad cultural en Colombia ha sido funcional a la guerra, por omisión o por acción explícita. Y esa funcionalidad de la guerra implica que no solamente reproduce en las políticas culturales y en el diseño arquitectónico de la misma institucionalidad todas las enfermedades del campo político, es decir, el gamonalismo cultural, el monopolio, la imposición de unos cánones artísticos arrasando otras posibilidades de hacer el arte y de pensar el arte, otras poéticas, sobre todo las poéticas disidentes, las poéticas indisciplinadas, los actos de creatividad que no se asimilan a los estándares internacionales de moda. Ese es creo que es un problema importantísimo, porque si bien es cierto, creo que el país le debe a los artistas y a los creadores y a las creadoras un espacio infinitamente mucho más amplio para poder ejercer libremente la imaginación, para poder ejercer libremente su subjetividad creadora, también necesitamos repensar profundamente el diseño arquitectónico de la institucionalidad cultural. Y es interesante que esta coyuntura se dé, el próximo año se cumplen 20 años de expedición de la Ley General de Cultura. Y es una ley que, si bien es cierto, ha abierto ciertas posibilidades. De todas maneras, como el modelo económico es neoliberal, la imposición a rajatabla de la estructura del mercado, de la cultura del mercado, hace que efectivamente tenga unos impactos muy fuertes, muy nocivos en general sobre todo el campo cultural. Y eso de la institucionalidad funcional a la guerra, por ejemplo, en la televisión, en la dramaturgia de la televisión, en los medios de comunicación, que son una parte de la incidencia cultural en las matrices de opinión, y los dramatizados de televisión han sido impresionantemente funcionales a la guerra. Antes el galán era por ahí un joven. Un joven emprendedor del campo o de la ciudad. Ahora el galán casi siempre es un militar, a veces un paramilitar, entonces, o un hombre del ejército.
Eso es una cosa muy complicada porque eso va a otros terrenos distintos de donde va el discurso político y impiden que la gente pueda pensar por sí misma. Este país, después de este salto de los acuerdos de paz, va a tener que saldar muchas deudas con la cultura. Yo quisiera que retomáramos este tema de la producción ficcional en televisión porque me parece muy importante, pero quisiera comentar un poco. Ustedes están subrayando el miedo en la cultura colombiana. Yo pienso que ahí tenemos que trabajarle a ese tema, ver cómo reconvertimos esto hacia construcción de confianza. Hay que incorporar ahora unos excombatientes a la vida civil. Hay que generar relaciones de confianza para que este proceso del posacuerdo sea irreversible y no nos vamos a la guerra en un año o en dos años por un mal manejo de esos procesos de reconciliación nacional. Están subrayando el autoritarismo, cómo esto se está traduciendo también en las políticas. Yo subrayaría la indiferencia de los colombianos, este acostumbramiento a la guerra también, esta incapacidad de ver que podemos transformar el país y pues cómo este conflicto también ha hecho que la gente acepte como natural esta confrontación armada y como que esto fuera imposible de ser transformado. Y por supuesto también podríamos discutir la calidad de la información porque pues también para nadie es un secreto que estamos muy mal informados con la información comercialista de la televisión abierta. Entonces, muchos temas para pensar en la política cultural concebida en un sentido ampliado. Conversemos un poquito sobre el tema de la producción de ficción. Porque sin duda Patricia está aludiendo a un tema clave. Las narcotelenovelas se volvieron el espacio a través del cual la cultura de masas está accediendo a la historia. Los que no leen prensa, los que no leen libros, los grandes públicos de masas se están formando en un conocimiento de la historia a través de Tres Caínes, a través de Pablo el Patrón del Mal, a través de Sin Tetas No Hay Paraíso. Si ustedes ven, por ejemplo, estas series coinciden en que supuestamente el M-19 habría recibido un millón de dólares de Pablo Escobar para quemar los archivos del Palacio de Justicia, y eso es casi que una verdad de a puño, mientras que el informe de la Comisión de la Verdad de Palacio de los Magistrados desmiente o por lo menos no confirma esa versión. Pongo un ejemplo del conocimiento de la historia reciente del país, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos viendo esto? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué espacios fomentar? Cuando tampoco hay presupuesto para producciones de ficción en los canales regionales, por ejemplo. Bueno, pero mira, yo creo que tenemos que partir en primer lugar de construir como un escenario muy optimista. Porque también la historia se da saltos y lo que ha pasado es una cosa gigantesca. O sea, que un país que haya tenido casi 60 años de guerra sea capaz de salir de esto con unos acuerdos que si se cumplen van a permitir unas transformaciones sociales importantísimas, es una cosa enorme, es un salto cultural también. Entonces, ¿cómo nosotros, cómo las instituciones y cómo la sociedad va a estar a la altura de este salto, o cómo no se vuelve un salto al vacío y cómo se vuelve un salto que nos permita avanzar como sociedad? Yo creo que esa es la gran pregunta, porque podemos retroceder muchos de los acuerdos de paz que se han hecho en los últimos 20 años han retrocedido y hay países que están peor que antes de la guerra. Nosotros no vamos a estar peor de ninguna manera, pero se puede demorar mucho la transformación de la sociedad y la transformación de las instituciones. Necesitamos una nueva institucionalidad que esté a la altura de la paz.
Es como que hubiéramos matado el tigre y que no sepamos qué hacer con el cuero, digamos, como que en este momento tenemos que ser más creativos y creativas que nunca en la vida, que nunca. Entonces, ¿cómo poder hacerlo? Es el desafío que tenemos. Es muy difícil porque todavía, como decía William Ospina, como que el país viejo, anticuado, las instituciones que ya no sirven para un carajo, se niega a morir y el nuevo no puede nacer, no lo dejan nacer, no tiene cómo. Entonces, ese es el desafío que tenemos en este momento. Yo creo que tenemos que armarnos de una gran creatividad y que la academia, por ejemplo, ahora que estamos aquí en la universidad, tiene que jugar un papel, desacademizarse, ¿no es cierto? Totalmente. Tiene que salir a la calle, tenemos que pensar en otro tipo de academia. Yo creo que, por ejemplo, esa incorporación de la insurgencia tiene que ser, yo creo que a partir del saber. Nosotros hemos propuesto una universidad itinerante de la paz y de la cultura, una universidad que, por ejemplo, tendríamos que poder diplomar en muy poco tiempo todos los defensores de derechos humanos. Aquí hay un saber en derechos humanos impresionante, de gente que se la ha jugado enormemente. Entonces, la transformación empieza con unas políticas culturales, institucionales, pero no solo ahí, también están todos los movimientos sociales y políticos, lo que llaman la sociedad civil. Entonces, desde ahí también tenemos que... A veces la paz... Yo pensaba a veces cuando uno oye medidas como lo de los CIDRES, como el estatuto este de la policía, que vamos a tener que hacer la paz a veces a pesar del gobierno, a pesar de la institucionalidad misma, a veces hasta en contra de la institucionalidad, pero tenemos que hacerla, tenemos que construirla. Ese es el tamaño de la tarea que tenemos. Entonces, yo soy muy optimista, pero muchísimo, pero también tengo mucho temor por ese daño cultural que tenemos, que nos ha polarizado tanto. O sea, que todavía en este país haya gente que esté haciendo campaña por el no a la paz, a mí eso me deja perpleja. No solamente aterrada, sino perpleja. O sea, ¿cómo puede haber gente que en un país crea que uno le puede decir no a la paz? No lo entiendo. Yo estoy de acuerdo con Patricia que, es decir, los retos que tenemos son enormes, son muy complejos, además son a largo plazo, es decir, no se trata de un reto de 10 años ni de 20 años, porque el proceso de resiliencia colectiva nuestro es un proceso de largo aliento, así como ha sido de largo aliento el conflicto. Pero yo creo que mirando los resultados de la Cátedra de Paz que organizamos entre 3 o 4 grupos de profesores el semestre pasado, acá en el Auditorio León de Greiff, las propuestas que hicieron los estudiantes y las estudiantes realmente a mí me sorprendieron. Es decir, no solamente por la lucidez, por la alegría, por la frescura de sus propuestas, pero sobre todo por la confianza en el futuro que hay en esas propuestas. Yo creo que ahí ese es un capital político, un capital cultural, un capital axiológico fundamental para nosotros. Creo que ahí en la juventud, en lo que avizora las personas que hoy tienen 18, 20, 25 años, qué sé yo, 30 años, es decir, la generación que efectivamente va a concretar el proceso en 20 o 30 años, yo creo que ahí hay una oportunidad enorme. Y hay una oportunidad adicionalmente de una academia que creo que, a pesar de ella misma, por estar afincada también en unos lastres históricos institucionales muy complicados, de todas maneras, en la academia yo siento una gran potencia creativa, una gran potencia creadora y sobre todo una gran la posibilidad de construir un gran frente creativo e imaginativo para la paz. Los invito a que en un próximo segmento abordemos el tema de la academia y lo que Patricia ha llamado desacademizar y ver cómo podemos proyectar esos saberes expertos y también esas prácticas creativas a la construcción de paz. Nos vamos con una nota sobre el papel de la cultura en la construcción de la paz. La paz es un proceso de transformación que implica un trabajo colectivo.
Son varias las estaciones que se deben recorrer para afianzar la construcción de una cultura de paz. 1. El diálogo enfocado en temas de construcción y creaciones culturales por encima de las diferencias. 2. La creación artística como proceso transversal que transforma la cultura para expresar las formas de vida y de existencia pacífica. 3. El abordaje constructivo de los conflictos se orienta como forma de desacreditar la violencia como medio y como finalidad. 4. La recuperación de los valores perdidos se potencia al aumentar en las personas la responsabilidad de sus acciones en todos los escenarios. 5. La comunicación no violenta permite fortalecer patrones de diálogo y distensión de conflictos. Es responsabilidad de los medios masivos no ser transmisores de violencias. 6. La seguridad humana, entendida como construcción de bienestar para desmilitarizar las políticas de seguridad. 7. El desarrollo de una ética global que aborde el cuidado del medio ambiente y los principios de sostenibilidad. La paz es una ruta que se realiza al transitar por todas estas estaciones. El arte y la cultura son senderos que conducen a afianzar este tránsito hacia la paz. Regresamos a La Paz en Foco y estamos hablando hoy sobre el papel de la cultura en la construcción de la paz. Patricia planteó que hay que desacademizar la academia. ¿Qué puede hacer la academia universitaria para proyectar todos estos saberes, todas estas experticias, todo su conocimiento estético, artístico, hacia la sociedad a favor de la paz? Pues yo creo que la academia tiene que ir a los territorios de paz, tiene que ir a las zonas de reserva campesina, tiene que volcar sus saberes a la sociedad y viceversa también, porque en la sociedad hay unos saberes tremendos. Y yo creo que este asunto, como tú decías, hay mucho que trabajar a largo plazo. Pero también si la sociedad no ve, no empieza a ver resultados en la transformación de las políticas en general, pero de las políticas públicas y de las políticas culturales, pues se va a desalentar muy rápido. Se va a desalentar porque esta paz está generando también unas expectativas muy grandes en el mundo, en Colombia y en los artistas. Los artistas estamos dispersos, estamos un poco atomizados como a la expectativa. Entonces necesitamos resultados. Resultados, digo, toda la sociedad, resultados prontos. En la academia, o sea, tenemos que estar más cerca, los que estamos afuera de la universidad, con la universidad. La cátedra fue un momento de contacto, pero eso no se puede abandonar ni se puede dejar a la formalidad. Tenemos que ser muy creativos en eso, yo creo. Pero yo sí pienso que si no transformamos la noción de pedagogía involucrando el arte y la cultura, esa noción se vuelve académica, vertical. O sea que la pedagogía de la paz se vuelva una pedagogía de la institucionalidad a las comunidades sin pasar por los saberes de la sociedad y de la academia y de la universidad. La universidad tendría mucho que hacer en la pedagogía, pero también nosotros y nosotras, también el movimiento social de mujeres, también el movimiento de artistas. Entonces tenemos, es decir, hay que hacer un salto o unos acuerdos. Los acuerdos no son solo los de La Habana, tenemos que hacer unos acuerdos aquí entre nosotros en la sociedad para ver cómo trepamos esta montaña de la paz. William. Fabio, yo pondría una primera idea en relación básicamente con la Universidad Nacional. Creo que la universidad en medio de la guerra ha sido aislada y estigmatizada, ¿sí? Y ese aislamiento y esa estigmatización ha causado dentro de la universidad problemas muy graves, pero en las relaciones con la sociedad también unas trabas enormes. El imaginario colectivo que tiene la sociedad colombiana sobre lo que sucede en la Universidad Nacional, es o muy vago o profundamente negativo. Okay. Y la realidad de lo que ocurre aquí es muy plural.
hay una reverberación enorme, sobre todo en este contexto de esperanza que da la firma de los acuerdos en La Habana. Yo creo que ahí hay unos lazos enormes que hay que restituirle tanto a la universidad como a su conexión con la sociedad. Entonces yo creo que el primer reto es un reto de la comunidad académica en su conjunto para poder superar esas estigmatizaciones tan profundas. Claro, hay otro reto también durísimo, y el de las políticas públicas en educación superior. Ahí hay todo esto de la economía de la educación, que ha sido totalmente planteada a favor de la universidad privada. Hay que repensarla, no porque la sociedad tenga que desfinanciar a las universidades privadas, que han jugado un papel muy importante, sino porque hay que repensar también el lugar que la universidad pública tiene dentro de la construcción de la paz, porque a mi modo de ver es como si lo que ocurriera acá hiciera parte de todo un movimiento insurgente o ilegal, de pensamiento ilegal, ¿verdad? Yo creo que hay que mostrarle a la sociedad colombiana que el pensamiento crítico es absolutamente legítimo, y por el otro lado es importantísimo, así como la obra de arte es disruptiva porque es un ejercicio de la libertad, profundo de la libertad. Yo creo que el pensamiento que se produce en la academia también está fundado sobre el ejercicio de una libertad también muy profunda y que le hace bien a la sociedad, ¿sí? Ese ejercicio de la libertad produce la diferencia, produce el pensamiento crítico que señala los grandes problemas que tiene la sociedad. Y yo creo que eso no puede, digamos, esa, la producción de ese espacio de libertad y de esos conocimientos no puede seguir estando rodeado de un cordón de sanidad constituido por toda una política contrainsurgente. Bueno, yo diría también, siguiendo la idea de William, que la propia noción de lo público en la educación, una universidad desfinanciada como la tenemos hoy, unos posgrados privatizados donde los estudiantes están pagando 4.5 millones de pesos, esto tendría que ser revertido para trabajar por acceso también a la universidad pública de otros estratos, de estratos campesinos. Y yo creo que de la conversación y de los temas que ustedes han planteado también surge la idea de que tenemos unos saberes muy ricos en las universidades y en la Universidad Nacional de Colombia en particular, y que esos saberes deberían enriquecer las percepciones de la opinión pública. Es decir, cuando un sector de la opinión pública está hablando de que el país se lo va a tomar el castrochavismo con estos procesos, o que lo que sucede en La Habana es un show, nos dicen algunos informativos, nosotros tenemos muchos elementos para cualificar la percepción ciudadana de estos procesos, y es muy probable que no lo estemos haciendo como deberíamos estar haciéndolo. Entonces, yo creo que es un llamado de atención a toda la potencialidad que hay en nuestra universidad. Quisiera en ese sentido preguntarles, desde sus actividades particulares, ¿qué están haciendo para enriquecer la perspectiva de la paz? Bueno, nosotros y nosotras en el Movimiento Cultural y Artístico estamos construyendo una red nacional de artistas por la paz. Estamos trabajando unos videos muy pequeños para pensar la paz desde unas pequeñas imágenes. Pero toda la vida hemos participado en el relato. Yo creo que Colombia no tiene un relato nacional. Nuestro gran relato nacional va a ser esta paz. Ese va a ser nuestro referente fundamental en la política, en el arte, en el medio ambiente, en todo. O sea, no hay nadie en este momento en Colombia que no esté, digamos, de alguna manera tocado por esto que nos está sucediendo. Eso va a cambiar nuestro modo de pensar, nuestro modo de hacer, una ética nueva, esa es la palabra exactamente. Entonces, tenemos que pensar cómo pensar.
Tenemos que repensar cómo pensar también de nuevo. No es tanto un activismo, sino un activismo que construya. Yo quedé muy asombrada cuando estuve en La Habana, invitada por la Subcomisión de Género, hablando con las muchachas insurgentes, cómo sabían de los animales de la selva, por ejemplo. Impresionante. O sea, yo decía, pero estos saberes, ¿a dónde van? Ahora, ¿a dónde van estos saberes? O sea, yo creo que esta paz tiene que posibilitar una permuta de saberes y sabidurías. Lo que sabe la academia, con lo que sabemos los artistas, con lo que sabe la gente que ha vivido en la selva, ¿cómo hacemos una confluencia, como un instituto de la permuta de los saberes? Entonces, esa es como una ilusión, lo de la Universidad Itinerante de la Paz, o el instituto, o el lugar de la permuta, un lugar donde podamos conectar lo que nunca se conecta, donde podamos hacer que se encuentren los que nunca se encuentran. A mí me gustaría, por ejemplo, también hablar con los soldados. Entonces, ¿cómo hacer montajes de teatro, por ejemplo, con estas personas? ¿Cómo ustedes pueden salir a dar clase al campo? Yo no sé, pero yo creo que tenemos que pensar que Colombia, como fue el centro de la guerra, uno de los centros de la guerra del mundo, ahora puede ser uno de los centros de la paz, porque nuestra gracia no está en la guerra, es en haber sido capaces de salir de ella, y eso nos va a dar un saber grandiosísimo. Yo creo que hay que convertir a Colombia en el centro mundial de los saberes de la paz. En mi caso particular, Fabio, digamos que yo he trabajado en dos frentes en los últimos 10 años. En primer lugar, en la maestría en Museología y Gestión del Patrimonio, que es la primera maestría, la única en este momento en Colombia, que está intentando formar profesionales, museólogos y museólogas, expertos en la administración de los procesos identitarios, la gestión de la identidad, de la memoria, de los patrimonios culturales. Ese es un proyecto que ya va a cumplir 10 años, 5 cohortes, y en ese contexto hemos trabajado muy fuertemente por repensar las políticas de memoria del país. Ese es un frente enorme. El otro, gracias a la invitación de la actual rectoría, pues nos comprometimos con el Centro de Pensamiento y Acción de las Artes y el Patrimonio Cultural para el Acuerdo Social, y ahí hemos estado impulsando en los últimos 2 años varios proyectos. Uno de ellos es el tema de una ley de museos y memoria para el país, un laboratorio de oportunidades poéticas para la paz que queremos instalar de forma, digamos, como una especie de piloto en la sede Tumaco de la universidad. Hemos estado trabajando en varios frentes produciendo un diplomado de poéticas de paz, que nos parece importantísimo pensar de forma compleja el lugar que tiene la obra de arte en este proceso. Es importantísimo porque tal vez lo que uno ve en el actual panorama es una versión muy mecánica y un poquito chata de lo que puede ser la obra de arte en estos escenarios tan complejos que vamos a vivir los próximos años. Yo creo que ahí estos son los frentes enormes que hemos estado, sobre los cuales hemos estado trabajando y sobre los que, digamos, apostamos, porque no hablo yo hablo por un grupo de profesores y profesoras, al futuro del país. Yo quiero agregar una pequeña cosa. Es que el teatro, tal vez como ningún otro, ha contribuido al relato. Porque tenemos que hacer una paz con memoria. Porque una paz sin memoria no sirve. Así es. Es una paz light. Entonces tenemos que hacer una paz densa, que se acuerde de lo que ha pasado, precisamente para que no vuelva a pasar. Entonces, pero yo creo que el teatro y el arte en general ha contribuido al relato, de manera a veces incluso más a fondo que los propios historiadores. Obras como Guadalupe Año 50, hay muchas obras que se hacen en este momento en el país, en las artes plásticas también, lo que hace Doris Salcedo. Hay cosas tan interesantes que van al fondo de la memoria, ¿no? que indagan en los subterráneos de la sociedad y que están contribuyendo al relato, pero que no tienen la suficiente
el suficiente espacio, el reconocimiento. Eso es lo que necesitamos, hacer una transformación institucional. Habrá que hacer una constituyente en algún momento, porque, pero a lo mejor la constituyente vuelve y deja la cultura en un lugar tremendamente subalterno. Aunque en esta, el 91, dice que la cultura es fundamento de la nacionalidad. Pero es ese, es decir, el relato lo hemos hecho y lo estamos haciendo. Y los jóvenes están muy atentos a eso. Yo quedo asombrada, por ejemplo, con la obra Camilo, la cantidad de jóvenes que asisten. Asisten mucho más jóvenes que gente adulta o que gente de la academia. No sé, es impresionante la cantidad de jóvenes que van al teatro, jóvenes de los barrios, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso que estamos haciendo, hay que abrirle espacio. Tenemos que seguirlo haciendo, pero hay que abrirle espacio al relato. El relato, la paz con memoria, diría yo. Bueno, entonces, propuestas poéticas y propuestas escénicas para la paz y para una memoria plural y compleja de este país. Nos vamos a un corte, ya regresamos con nuestro próximo segmento. En 1995, los Estados miembros de la UNESCO decidieron que debían movilizar todas sus energías al servicio de la cultura de paz. La UNESCO creó un proyecto denominado Hacia una Cultura de Paz. Según la declaración de la UNESCO, una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos, la igualdad de derechos para hombres y mujeres, la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la protección del medio ambiente, el respeto a la vida, el derecho a la libertad de expresión, la no violencia, educación, diálogo y cooperación. La construcción de una cultura de paz es un compromiso con el presente, que recupera diversas prácticas de paz del pasado para la gestación de horizontes futuros que permitan el buen vivir en medio de la diversidad cultural de un país como Colombia. Regresamos a La Paz en Foco y estamos conversando hoy sobre el papel de la cultura en la reconciliación nacional. Entonces, estábamos hablando del tema de las memorias, cómo debería ser el espacio hoy para que la cultura juegue un papel a favor de la reconciliación, a favor de la creatividad, a favor de las iniciativas sociales, a favor de repensar la vida. Y Patricia hacía referencia a que Colombia puede ser un modelo de paz. ¿Qué requeriríamos de parte de las instituciones culturales? ¿Qué requeriríamos de parte de los medios de comunicación? Sin los medios de comunicación y con espacios para la cultura, sin espacios para la distribución del cine colombiano, que hoy día no lo tiene, es muy difícil que la cultura juegue ese papel que estamos invocando. ¿Qué propuestas? Pues yo creo que las instituciones tienen que repensarse a sí mismas, todas. Hay que hacer una reingeniería a fondo, estructural. Ojalá, o sea, la Constitución del 91 fue muy importante y jugó un papel en su momento, pero ha sufrido no sé cuántas, no sé cuántos remiendos, ya es una colcha de retazos que ya no se reconoce. Entonces, esta paz es un salto muy grande que necesita una nueva institucionalidad. Entonces, no solamente hay que repensar las instituciones, sino repensarlo todo. Entonces, el asunto es estructural, es estructural. La cultura no es solamente, cuando estamos hablando de política cultural, no estamos hablando solamente del espacio para el arte, sino estamos hablando también del modo de ser que tenemos con todos estos años de guerra y del cambio que nos está generando esta paz. Entonces, Colombia se tiene que volver en un centro importante del pensamiento y de la permuta de saberes
de la paz. Yo creo que eso es posible. Eso es posible. Pero si no hay un cambio, si no hay una voluntad en la institucionalidad, va a ser muy difícil, porque puede ser la política lampedusiana, ¿no? Que todo cambie para que todo siga igual. Entonces, no puede seguir siendo igual, porque si no esto se revienta. No puede seguir siendo igual. O sea, el arte no puede seguir siendo tratado de manera tan residual. Yo creo que es impresionante la capacidad y el talento artísticos que hay en este país, que es una potencia impresionante, no solo para la paz, para la vida, para el futuro. Y sin embargo, la falta de consideración en institucional es aterradora. Entonces, eso tiene que cambiar. Nosotros también tenemos que cambiar. Entonces, yo sí creo que hay que hacer una nueva institucionalidad para la paz. Por ejemplo, hacer una necesitamos un canal, creo que de eso se está hablando y sobre eso se está trabajando, un canal de televisión para la paz, o por lo menos unos espacios muy importantes, que los periódicos tienen que abrir sus páginas y también transformar sus mensajes de guerra en mensajes de paz. Lo que pasa es que decir esto de pronto suena como una cosa misionera. Yo no sé de qué manera también si habrá que cambiar esos monopolios sobre los medios de producción, porque como son unos poquiticos dueños, pues hacen lo que les da la gana, porque lo único que les interesa es la plata, y da mucho más dinero producir los tres caínes que traer unos artistas para que piensen en una nueva televisión, por ejemplo. Entonces, yo coincido con Patricia en que hay que repensar la institucionalidad cultural. Yo creo que el país está en mora de una nueva ley general de cultura. Una nueva ley general de cultura que repiense completamente la lógica del diseño de la política pública cultural, que si bien es cierto no saque del todo la economía de mercado, sí le cambie el foco a la producción cultural, a la producción artística. No se trata de producir dinero, de hacer industria cultural, sino de configurar sujetos de la creatividad. Es decir, como diría Carlos Gaviria, en general de construir nuevas ciudadanías, de construir los sujetos de la democracia. Sujetos de la democracia que no se pueden pensar sin un ejercicio pleno de su imaginación, sin un ejercicio pleno de todas sus potencias creativas, de todas sus potencias personales, ¿verdad? En el caso particular de los museos, digamos que es el tema sobre el cual más he reflexionado, yo creo que el gran reto de los museos en este momento, o los grandes retos de los museos, consiste en, primero, los museos en Colombia tienen que desmantelar el imaginario de la guerra o los imaginarios de la guerra en sus relatos museográficos, en toda su producción, en toda su programación museológica. Y no estoy hablando única y exclusivamente de los museos de historia o los museos de arte, sino de todos los museos del país, los museos de ciencia, los museos, los ecoparques, bueno, en general todos los museos, las casas museo, bueno, en general toda la institucionalidad museológica. Y el otro gran reto, que es concomitante o paralelo a este, es la rehistorización de la sociedad colombiana. Es decir, el gran reto de los museos es rehistorizar a nuestra sociedad, porque tú lo dijiste en algún momento, Fabio, creo que al principio del programa, decir, los sujetos de nuestra sociedad por vivir en medio de la guerra se han completamente deshistorizado. Vivimos en una especie de presente muy chato que nos es imposible mirar en perspectiva hacia atrás y explicarnos la lógica, la dinámica histórica, la dinámica de los conflictos sociales. Si uno lo quisiera pensar es una definición muy, muy laxa del proceso histórico. Entonces yo creo que sí hay que meterle mucha memoria histórica a este tema, y esa rehistorización de la sociedad colombiana implica necesariamente que los museos empiecen a ocupar un lugar protagónico dentro de la sociedad. Nuestra cultura museal, como la cultura teatral, como la cultura de las artes plásticas, como la cultura de la música, de la música más creativa, es realmente muy reducida. Tiene un espacio social muy, muy, muy pequeño. Y yo creo que ahí vamos a tener que hacer un gran esfuerzo para que
el gobierno, el Estado central y en general toda la institucionalidad cultural a nivel departamental y a nivel municipal entienda que este no es que darle espacio presupuestal, darle espacio político a la producción cultural, no se trata de una concesión a un subalterno, sino de un proceso estratégico de construcción de tejido social, de restitución de nuestra nacionalidad. Bueno, creo que quedan ideas fuertes. Patricia nos ha dicho que hay que desacademizar la universidad para conectarla con la vida, con los colectivos artísticos, con las mujeres, porque tenemos que pensar muchos temas seguramente en clave de género. Tenemos que rehistorizar, recuperar una mirada compleja sobre nuestros conflictos y tratar de eludir esas visiones chatas y ramplonas que a menudo se imponen como claves de lectura de los problemas de nuestra sociedad. Trabajo con una pluralidad de memorias y ustedes lo han dicho claramente, una nueva institucionalidad cultural para la paz. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias, William, por sus aportes y nos vemos en una nueva emisión de La Paz en Foco. Muchas gracias. Gracias, Pablo.